Hoy hemos visitado el Centro de Protección Animal de Rivas Vacía Madrid para conocer de primera mano las políticas pioneras que le han valido el título de Ciudad Amiga de los Animales. El centro recién inaugurado y gestionado por una entidad de protección animal, Riva Animal, es probablemente el centro más completo y adecuado de protección animal del país. Los animales son parte inseparable de nuestras familias y de nuestra comunidad. Nos hicieron compañía durante el confinamiento, son los mejores amigos de nuestras hijas e hijos y no podemos entender ni nuestros entornos naturales, ni nuestros parques, ni nuestros barrios sin ellos. Desde el Gobierno de coalición hemos trabajado para mejorar su protección. Creamos la primera Dirección General de Derechos de los Animales y estamos impulsando leyes para que España se equipare a los estándares de otros países de nuestro entorno. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid no se ha avanzado en esta materia. Aún no se ha desarrollado un reglamento para que la Ley de Protección Animal, que se aprobó hace 5 años, deje de ser papel mojado. Desde Unidas Podemos creemos que ha llegado el momento de tener en la Puerta del Sol un gobierno más sensible con los derechos de nuestros animales. Por eso, retiraremos todas las ayudas a la tauromaquia y cerraremos el Centro de Asuntos Taurinos, uno de esos organismos fantasma, sin competencias, que utiliza el PP para colocar a los suyos. Lo que ahorraremos lo vamos a destinar a mejorar centros de protección animal como el que hemos visitado hoy en Rivas Vacía Madrid. Si el 4 de mayo habla la mayoría que respeta y cuida a los animales, la Comunidad de Madrid empezará a ser una región mucho más humana.